A ver, creo que ahora sí. No sé si me pueden decir si ya está, ya solucionó el problemita. Ah, Sí, sí, gustas bueno. presentar. Sí, gracias. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a este segundo encuentro virtual de estudiantes de filosofía en este tercer día, organizado por la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, sección Chihuahua. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar la conferencia Efectos Básicos del Feminismo, presentado por la licenciada Leslie Jara Solís. Antes de comenzar, es necesario dar una pequeña semblanza. Leslie Jara Solís, licenciada en Derecho por la UASH, cofundadora del colectivo feminista Grupo Venus, secretaria general de Mujeres Venus México AC y exconsejera universitaria de la Facultad de Derecho. Bueno, sin más, damos la palabra a la licenciada Leslie. Adelante. Hola Mario, pues muchísimas gracias por el espacio. Quiero agradecer a Vianey, a la consejera universitaria, a la Facultad de Filosofía y a todos ustedes que están aquí acompañándonos el día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir un poquito de mi conocimiento, que la verdad es sencillo y quiero, pues más que nada, dejar claro eso. Quiero hacer una plática amena, tranquila. Quiero que sea como una plática entre amigos y no hacerlo tan acartonado, ¿no? Todas las dudas que tengan pueden enviárnoslas y nosotros las contestamos. No sé si pudieran compartir pantalla, por favor, de la presentación que les envié. Ok, perfecto. Bueno, pues como ya Mario lo dijo, yo soy cofundadora de un colectivo feminista y soy secretaria general de una asociación civil. Para mujeres que busca erradicar la violencia sexual y de género, apoyar a mujeres que han sido violentadas. Es un gusto para mí poder compartir un poquito sobre este tema que me apasiona. Creo que necesitamos tener muchísimo en cuenta. Para empezar, vamos a hablar de los aspectos básicos del feminismo, entendiendo los conceptos. ¿Por qué es importante? Creo que muchas veces todos tenemos conceptos muy equivocados de lo que es el feminismo, que sé que aunque es un movimiento que tiene muchísimos años, muchísimas décadas, actualmente ha estado muy sonado y, por así decirlo, un poco de moda entre los jóvenes y entre pues, bastantes adultos que desconocían del tema. Entonces, hay que tener en claro los conceptos que vamos a estar manejando, ¿no? Para saber de qué se está hablando y poder aplicarlos correctamente. Siguiente, por favor. ¿Qué es el feminismo? Yo quiero hacer antes así como un pequeño paréntesis sobre la palabra feminista, porque creo que todos tenemos un concepto muy errado y hasta pueden llegar a usarla de manera despectiva, ¿no? Para referirse a la feminista o a las feministas. Y lo mira, ahí van las feministas. Inclusive llegan a ser apodos groseros y súper violentos llamándolas las feminazis, en una forma grosera y despectiva, ¿no? Y les digo porque a mí me ha pasado y es que realmente es una palabra que genera mucho ruido cuando la mencionas en ciertos lugares. Les platico una experiencia personal. Estábamos en una cena familiar y sale el tema, ¿no? Lo del feminismo. Y comento yo, pues yo soy feminista y se los juro que la reacción de adultos en la mesa, incluido mi abuelo, fue como, ¿por qué? O sea, como si yo hubiera aceptado que soy un criminal o que estoy haciendo algo malo. Cuando en realidad el hecho de ser feminista pues no tiene nada de malo, simplemente se crean estos clichés errados por las cosas que vemos en televisión y por lo que los medios amarillistas promueven del feminismo, ¿no? Es por eso lo que les digo, la importancia de conocer los conceptos y saber qué es este movimiento. Pero ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué es el feminismo? Siguiente, por favor. Según Victoria Sau, el feminismo es un movimiento social y político que surge a finales del siglo XVIII y que tras analizar la realidad que vivían las mujeres en ese momento, toman conciencia de la discriminación que están sufriendo por la única razón de ser mujeres. Es por esto que deciden organizarse y acabar con ellas para cambiar la sociedad. Es bien importante entender este concepto. Estamos hablando de que es un grupo de mujeres, un grupo político y social de mujeres organizadas para acabar con la erradicación y la sumisión del sexo femenino ante el masculino. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces consideran que el ser feminista es estar peleada, ¿no? O es este ámbito de bloquear totalmente al hombre o de decir, bueno, las mujeres somos superiores, cuando en realidad lo que el feminismo busca, su esencia, es erradicar totalmente la sumisión y la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Siguiente, por favor.
Los lentes violetas. Importante y es algo que quiero mencionar. A mí me daba mucha vergüenza decir que era feminista. Algunas de mis compañeras de la facultad fueron testigos de mi evolución y créanme que yo decía, yo quiero ayudar a las mujeres, yo voy a luchar por ellas, pero no soy feminista. Y era por miedo a ser juzgada y por la presión que yo sentía estando en una facultad machista, porque la facultad de Derecho pues es un ambiente que todos sabemos muy machista, una universidad machista, una sociedad machista, con amigos machistas. Les estoy hablando que mi transición del feminismo ahora comenzó hace 3-4 años. Entonces, para mí era difícil, ¿no? Y decía, no, yo no soy feminista. Por eso mismo, miedo a ser juzgada por los conceptos erróneos que tenía en mi mente sobre el feminismo. Y es muy importante porque nos vendían este cliché, ¿no? De que las feministas tienen que ser de tal manera, tienen que lucir de tal forma, tienen que vestirse de tal forma, que entonces yo decía, bueno, pues yo no soy feminista porque yo no tengo el cabello rapado, por un ejemplo, ¿no? Que es un cliché muy típico que hasta incluso lo siguen usando muchos jóvenes para hacer como burla del movimiento. Y cuando yo descubro y acepto que digo, bueno, me gusta la causa, yo estoy luchando, estoy peleando y estoy promoviendo, haciendo acciones para generar más espacios para las mujeres. Entonces ahí es cuando yo acepto el feminismo y me lo abrazo, ¿no? Me acepto a mí misma también como feminista y me descubro. Entonces, a mí me llegaron a decir muchas veces que yo no era feminista, inclusive otros grupos feministas, porque no me vestía de tal forma o porque no me peinaba de tal forma. Pero ¿saben qué? Eso es lo bonito de ser mujer y es lo bonito del feminismo, que todas somos únicas y que el feminismo no tiene una imagen ni tiene un o así como cuadradito de que si no encajas en este cuadro no eres feminista. Al contrario, siento que la variedad y la diversidad de las mujeres es lo que le da ese como sabor, como esa esencia, ¿no?, al movimiento. Y el afrontar esta transición fue algo increíble para mí. Una maestra de la facultad fue la que me hizo entender esto de las gafas violetas. Que el ser feminista es como si te pusieras unos lentes que no vieras nada y te pones tus gafas y no vuelves a ver nada igual. Las cosas cambian. Ves el mundo con una mirada más crítica y así acabas con los estereotipos de género y analizas las situaciones injustas y de desventajas tanto para hombres y para mujeres, que de otra forma parecían desapercibidas, ¿no? Que de otra forma yo tenía normalizadas y que de otra forma a mí me daba vergüenza afrontar. Y la verdad es que yo rompí este prejuicio, estoy en deconstrucción, sigo en ese proceso de deconstrucción porque todavía cometo muchos errores. Creo que el feminismo es estar estudiando y es estar cultivándote y es estar aprendiendo y es estar en deconstrucción. Ahora sí que como dice mi mejor amiga, es desaprender, ¿no?, lo que ya sabes, todo lo que te han inculcado. Muchas veces nosotros crecemos en ambientes que, por ejemplo, para mí lo normal era que mi papá llegara y sírvele a tu papá y tu papá no se para, ¿no? Entonces empiezas a crecer con esas conductas y es desaprenderlas para tú poder empezar con un enfoque, ahora sí que con más perspectiva de género. Siguiente, por favor. Las olas del feminismo. Para entender el proceso que llevó al feminismo a ser lo que es el día de hoy, es crucial que entendamos las cuatro olas del feminismo. Existen cuatro olas. Las olas, miren, les voy a hacer un comentario antes de comenzar a explicárselas, porque a mí me gusta mucho tocar eso, que las olas del feminismo son como las olas llegaron suavizas, ¿no?, que generan así la imagen que tomas para subir a tus redes sociales, pero también hay olas que llegan revolcándote y haciendo el agua toda revuelta, así igual las olas del feminismo, unas llegan más ligeras, unas llegan más tranquilas y otras llegan con todo, y eso es importante destacarlo. Bueno, vamos a comenzar, siente por favor. La primera ola, el derecho al voto y la educación. Esta ola se consolida en 1848 y se constituía por apenas 300 mujeres y hombres. Sí, es algo importante destacar. En esta primera ola, los hombres fueron cruciales para que las mujeres pudieran comenzar a tener derechos y compartían el movimiento. Eran parte de él y las apoyaban. Entonces, eran 300, o sea, no es nada. Y lo que busca esta ola era demoler el rol femenino como subordinado del masculino. Y los objetivos políticos para lograrlo eran claros, derecho al voto, que era lo principal que se peleaba en esta ola del feminismo. Lo que les daría el poder para acceder a una educación igualitaria, así como libertades físicas y financieras de sus tutores varones.
La primera ola entendía la igualdad de derechos como la admisión de las mujeres en los espacios políticos y económicos. Hay un antecedente, la verdad, muy lamentable, que es que las mujeres en estos tiempos no tenían derecho a manejar sus cuentas de banco, no tenían derechos a adquirir bienes ni propiedades. Ellas, para poder tener efectivo, inclusive en muchas tiendas comerciales en aquellos años, se pedía el permiso, ¿no?, de su papá o de su esposo para que ella pudiera adquirir ciertos bienes, ya sean zapatos, o sea, pueden ser desde alimentos hasta objetos de todo, mucho menos una casa. O sea, el hecho de que una mujer pudiera pensar tener sus cosas, su propiedad, era un sueño, ¿no? El derecho al voto igual, volvemos a lo mismo, o sea, que una mujer pudiera ser votada, es más, poder votar era un sueño lejísimo, ¿no?, que lo tenían súper guajiro, pero llega el punto en que se organizan, y con esta primera ola es con la que se empieza a afrontar el movimiento, esa presión patriarcal. Siguiente, por favor. La segunda ola surge en los 60s y 70s, y es en esta ola donde se adopta y se normaliza el pensamiento radical como parte fundamental del proceso feminista, ¿no?, de todo este movimiento. Es en estos años en los que se consolida una corriente social y política de alcance mundial. Aquí, en esta segunda ola, comienza a crecer el movimiento feminista, se comienza a consolidar y a ser más fuerte. Busca, esta fase busca que se... sobre los derechos reproductivos y sexuales y el empoderamiento femenino y anticolonialismo. Es muy importante destacar esto. Aquí comenzamos a tener derecho a mi sexualidad, porque no se tenía. Entonces, en la segunda ola, venimos más radicales, es donde se consolida el feminismo radical como tal, y es donde comienzan a empezar a preocuparse más, no tanto solo sobre los derechos políticos que las mujeres buscaban, sino también sobre los derechos sexuales y reproductivos. Incluso, pero aquí es donde comienza, es en la tercera ola, como a continuación les voy a explicar, donde ya se busca que es el objetivo principal de la lucha. Siguiente, por favor. Tercera ola, como les comentaba, en la tercera ola es donde se comienza el derecho a decidir sobre la reproducción. Sería la maternidad como una fase importantísima de esta ola, y también se comenzó a hacer énfasis sobre un aspecto generalmente olvidado de la que es la desigualdad de beneficios profesionales, salariales, políticos, en prejuicio de las mujeres. La píldora anticonceptiva fue sin duda así como la piedra angular de toda esta ola, se consolida todo este movimiento sobre esto. La ola se integran grupos diversos de mujeres que habían sido segregadas, como las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres de escasos recursos y las mujeres lesbianas. Es en la tercera ola donde se comienza a ver una diversidad ya, ¿no? Una inclusión, porque antes se tenía, por el feminismo radical, que actualmente ya ha ido modificándose, que el feminismo protegía a cierto tipo o cierto estereotipo de mujer, ¿no? Y aquí en esta tercera ola es donde dicen, ok, quiero tener derecho a la píldora anticonceptiva, quiero tener derecho a un trabajo profesional igualitario, sin prejuicios por ser mujer, y que se empiece a incluir también a las lesbianas, a las afrodescendientes, porque decían, sí, no debemos dejar de destacar que siempre todos los movimientos políticos comienzan con cierta, pues sí, con cierta como clase en muchos aspectos, en muchos movimientos, y es hasta la tercera ola donde se empieza a contemplar a las mujeres indígenas, a las mujeres afrodescendientes, para que conformen parte de este movimiento y para que se les dé los derechos igual que a las otras mujeres que habían venido luchando. Siguiente, por favor. La cuarta ola. La cuarta ola inicia a principios de los 2000, es en la que actualmente nos encontramos, y es en la que se va visibilizando una serie de prácticas que se consideran casi normales, como son los temas centrales: el acoso sexual, los estándares de belleza física como el body shaming, la cultura de la violación y la despenalización del aborto. Y aquí quiero destacar algo. Creo que sí, como lo podemos ver en el avance de las olas feministas, nosotros en la cuarta ola estamos más enfocadas ya no tanto en lo político, ya no tanto en los derechos reproductivos, sino más bien en la violencia de género y sexual. Es muy importante porque he escuchado mencionar malamente a muchas mujeres decir, ay, pero es que ¿por qué alegan, no? O sea, ¿por qué siguen luchando? ¿Por qué siguen peleando tanto? ¿Por qué tanto enojo? Vean todo lo que hemos avanzado.
En mis tiempos no teníamos derecho a esto. En mis tiempos no se podía esto y ahora ya se puede. Porque siguen luchando, porque siguen con esa rabia. Entendamos que aunque ha venido mucho avance, se ha hecho muchas cosas por el movimiento, las mujeres ahora contamos con muchos derechos, nos sigue faltando mucho camino por recorrer. Seguimos en una situación súper de vulnerabilidad, seguimos estando en el punto y en el foco de la violencia. Creo que la violencia de género se ha despuntado, o no sé si también tiene mucho que ver el acceso a los medios y a las redes, que ahora tenemos como más acceso a poder visibilizar estos actos, ¿no? Pero es importante entender que nos falta mucho camino por recorrer. No solamente se trata de lo que ya hemos hecho, sino de lo que falta por venir. La violencia sexual y de género ahorita en México creo que ha sido un tema muy crítico, muy importante, y que se han destacado horriblemente. Recordemos que a diario nos faltan 10, y que es importante también tenerlo en cuenta y tenerlo presente, que nosotros muchas veces estamos en una fase de privilegio que no nos deja ni nos permite ver todo lo que nos falta por avanzar, ¿no? Y creo que es nuestra obligación como mujeres pedirle al gobierno y pedirle al Estado y pedirle a los medios y pedirle a las escuelas que nos protejan, y más actualmente por la situación en la que nos encontramos. La verdad es que sí, yo he visto un avance muy grande desde que yo estoy en el bachi, que no es hace tantos años. Yo recuerdo que en aquellos años era muy normal y común el decir, voy a pasar el nude o los nudes de esta chava, o rolaban de que voy a rolar el pack. Era algo súper común que las mujeres consumían, que los hombres consumían, y que ambos fomentaban estas prácticas. Yo recuerdo que había miles de videos de niñas de bachilleres menores de edad, y que todas las veían, y que era como un símbolo de broma y cotorreo hasta entre amigos. Incluso hubo un caso muy sonado de una chica que le mandó un video íntimo a su novio y le ponen apodo. La chava se tuvo que ir de Chihuahua estando en el bachi, era menor de edad, por el super boom que tuvo su video, donde todos lo rolaron. La verdad, a mí sí me gusta ver el avance que hemos tenido de esa época, que no son tantos años, ahora, porque yo estoy segura que ahora si un chico, una chica o cualquier persona intenta rolar un pack, intenta hacerle burla a un video íntimo, lo van a funar. Y eso para mí es un avance muy grande. Como les comento, falta mucho por hacer, pero es bonito también ver para atrás y ver que en tan poquitos años el movimiento feminista, la presión que se ha puesto ante la sociedad, ante el Estado, ha tenido un resultado positivo, porque debemos de recordar que esto es positivo. Los derechos a la intimidad pues son siempre, van a ser cruciales, e inclusive se ha generado una ley, como es la Ley Olimpia, para seguir protegiendo este tipo de conductas, ¿no? Y pues hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Los tipos de feminismos. Existen muchos tipos de feminismos, incluso hay más de 20, pero quiero explicarles los dos principales, que son las dos ramas como cruciales de donde se despliega todo el feminismo, que son el feminismo radical y el feminismo liberal. Siguiente, por favor. El feminismo radical es un tipo de feminismo que surge en los años 60, como les comentaba ahorita con la segunda ola, y que se basa en la idea de hacer una revisión de las estructuras políticas, sociales y económicas, ya que es ahí donde se origina todo el sistema que oprime a las mujeres. Siguiente, por favor. Dentro de su postura, se abarca la lucha contra la prostitución, la pornografía, contra la violencia de género, contra las leyes machistas y contra las instituciones del patriarcado concentradas en manos de hombres. Creo que pues la lucha, muchos de estos puntos seguimos nosotras buscando esa erradicación, esa lucha, pero hay que, ahorita que platiquemos del feminismo liberal, vamos a ver la comparación, ¿no? Por ejemplo, ellas buscaban, estaban totalmente en contra de la prostitución, totalmente en contra de la pornografía, para que se erradicara por completo. Siguiente, por favor. Es en el feminismo radical donde nace el término patriarcado, para referirse a un orden social dominante, creado y liderado por el género masculino, y en el que se subordina a las mujeres en múltiples ámbitos. ¿Saben por qué es muy bueno entender esto? Porque, en serio, a mí me ha tocado escuchar hombres ofenderse cuando las mujeres piden que se elimine el patriarcado. Se los juro, sin afán de ofender, he escuchado decir, arriba el patriarcado, y el patriarcado es lo mejor, y vamos a defender el patriarcado, de muchos hombres.
cuando en realidad no se entiende el concepto. El patriarcado no significa hombres, el patriarcado no significa el sexo masculino. O sea, el patriarcado es un orden social dominante que tenía en sumisión a las mujeres y que busca que la mujer siga sometida bajo sus ordenamientos. Entonces, el hecho de que un hombre diga arriba el patriarcado o por qué quieren tumbar el patriarcado, es decir, yo estoy a favor de la sumisión y someter a las mujeres bajo un orden que yo impongo. Entonces, por esto les digo desde el inicio, es importante conocer los conceptos para nosotros entender, igual como mujeres, cuando decimos abajo el patriarcado, saber a qué nos estamos refiriendo, saber que el patriarcado no solamente son los hombres, sino lo que representan instituciones lideradas por hombres que buscan y someten a la mujer o que nos ponen en un plano de desigualdad. Siguiente, por favor. Bueno, un paréntesis. Antes de hablar del feminismo liberal, creo que existe siempre una duda. ¿El feminismo radical se opone a los hombres? Y esto es algo que muchas veces me han preguntado cuando he dado otras conferencias o en plática con amigos, de que, oye, pues es que el feminismo radical se opone a los hombres. Y la verdad es que no. Se opone a la ideología de género discriminatoria y excluyente que generan algunos hombres. No odian ni desprecian al hombre, sino la conducta machista y sexista que pueden tener algunos de ellos. O sea, no se odia al hombre, sino a la conducta que se despliega de algunos hombres que tienen todavía machismos y misoginia medio inculcada. Es por esto importante, ¿no?, destacarlo, para que se quede como que claro de que el feminismo radical no está en contra del hombre, sino de su conducta que puede llegar a ser machista. Ahora sí, vamos a hablar sobre el feminismo liberal. El feminismo liberal no focaliza su atención en la posible opresión y explotación de la mujer, sino en situarla en la posición como, sino en situarla en una posición de igualdad cuando existe una desigualdad. El objetivo del feminismo liberal es lograr una reforma en el sistema para obtener una igualdad entre ambos géneros, como ya lo mencionaba, y garantizar la inclusión de la mujer en el mercado laboral, que se busque promover mayores cambios en la esfera política, permitiendo que las mujeres puedan ocupar cargos públicos y de trabajo pues altos. Siguiente, por favor. Dentro de su lucha, se encuentran lucha por la igualdad de género en la esfera pública, como la igualdad de acceso a la educación, la igualdad a la remuneración económica en un trabajo, el fin de la segregación por el sexo en el trabajo, la mejora de las condiciones de trabajo y regular la pornografía y prostitución en beneficio de las mujeres, que aquí es donde radica la diferencia con el feminismo radical. Que ellas no buscan que se elimine o que se totalmente se esté en contra, sino que al contrario, se regule estas prácticas como lo es la pornografía y la prostitución para que las mujeres puedan estar en un espacio digno para ellas aunque se dediquen a este tipo de prácticas y que es válido, ¿no? O sea, el feminismo liberal busca que ellas tengan las posibilidades de tener un espacio seguro para trabajar en este tipo de cosas. Las mujeres feministas liberales están en contra de todo tipo de violencia de género, verbal, física, sexual, que limite la autonomía de las personas y la igualdad de la mujer. O sea, porque muchas veces creo que se entiende que el feminismo liberal no está como que al mismo nivel que el feminismo radical y que no se alcanza la misma lucha. Entonces, en realidad es que sí, que los dos, aunque diferentes, persiguen la misma lucha, que es por el beneficio y por los derechos de la mujer. Yo la verdad siento que estoy entre un punto medio, en lo personal, entre el feminismo liberal y radical, porque me decía una maestra y miembro de ahí de la asociación que dice que siempre terminas radical, pero también yo creo que hay muchos aspectos en los que el feminismo radical se cierra un poco hacia dejar a las mujeres tener libre desarrollo, por ejemplo en este caso de la prostitución y la pornografía, ¿no? Que todas las mujeres tenemos la libertad de elegir en qué vamos a trabajar o en qué vamos a laborar. Es por esto que prefiero generar espacios dignos en lugar de reprimir y seguir como contrayendo a las mujeres hacia un tipo de conducta específica. Sí, listo, gracias. Entonces aquí entra algo que yo quiero mencionar. Soy feminista. Muchas mujeres siguen diciendo que ellas no son feministas, pero hay muchos tipos de feminismo que lo único que yo creo o que nos hace falta es ver con el cual nos identificamos. Todas llevamos una feminista dentro. ¿Y por qué digo esto? Esto es bien importante. Porque todas buscamos elegir a nuestra pareja. Ay, creo que a alguien se le prendió el micrófono.
Todas buscamos elegir a nuestra pareja, si queremos ser o no mamás, qué carrera estudiar e incluso hasta votar. Y estos son privilegios que tenemos gracias a la lucha feminista. Por eso cuando las mujeres dicen, las feministas no me representan, en realidad es una contradicción, porque detrás de muchas acciones que ellas ven como normales, existe una lucha y un proceso feminista para que ellas puedan encontrarse en esa situación. Ahora, yo soy más empática también con las mujeres que dicen que no son feministas, porque yo estuve ahí. Yo sé lo que es pasar y ponerte, como les mencionaba, estas gafas violetas. Yo aún tengo comportamientos machistas y es algo que se tiene que aceptar, que es algo que yo no soy perfecta, aunque estudie, aunque me prepare, aunque lo intente. Todos los días intento ser más Aurora. Yo sigo en proceso de construcción, pero sigo teniendo conductas machistas, porque el machismo no solo es para los hombres, sino que también existen conductas que nos han inculcado desde chiquitos, y mujeres y hombres. Por eso que estamos en una sociedad donde el machismo está normalizado y así nos criaron, y por ende no vemos que está mal. Es por eso que les digo que yo a veces sigo siendo machista, que quisiera que no, que quisiera totalmente ya decir, bueno, ya soy cero machista, cero misógina, cero esto, pero es difícil porque nosotros venimos criadas desde niñas. Es por eso que nosotras en esta generación es muy importante que si nosotros tenemos hijos, cambiar este discurso, cambiar este sistema que nos están como enseñando desde pequeños, ¿no? Que enseñen las escuelas perspectiva de género desde chiquitos, que se empiece a hablar del feminismo, que se empiece a incluir a las niñas desde pequeñitas en las marchas, en el movimiento, en de lo que se trata. Para nosotros, poco a poco, ir erradicando el normalizar estas conductas. Y siguiente, por favor. Ahí. Sí. Creo que no se ve, pero bueno, les voy a ir platicando. Aquí entra otra interrogante que creo que es muy normal escucharla. ¿En el feminismo participan los hombres? Como anteriormente se los mencionaba, en la primera ola del feminismo, ¿tuvieron las mujeres que tener auxilio y apoyo de los hombres para poder empezar su movimiento y para poder empezar a tener estos derechos políticos como el derecho al voto? Y la verdad es que es un tema muy controversial porque el feminismo es una lucha de mujeres para mujeres, y las cuales son las únicas representantes de este movimiento. Pero algo que se debe tener en claro es que se necesita que los hombres respeten, conozcan y apoyen esta lucha. Porque para lograr nuestros objetivos necesitamos que los hombres, se empapen de estos temas, conozcan y se quiten esos malos conceptos que tienen. Y ojo, no significa que van a ser protagonistas, porque los hombres no tienen por qué cargar esta bandera. Al contrario, significa conocer, saber, entender y respetar. Generar esa empatía con el movimiento y también como hombre decir, bueno, tengo estas conductas, ahora que entiendo, ahora que sé lo que es el feminismo, las voy a eliminar y las voy a erradicar. Ahí no sé si ya se vio la pantalla. No sé si la siguiente, pero si se ve la siguiente diapositiva. Ok, no sé, es que hay un errorcito, pero bueno, les voy a platicar poquito. ¿Cómo los hombres pueden ayudar? No se va a estar proyectando, pero les voy a ir platicando un poco ahí para que anoten y se queden un poquito con la idea. Reconocer y denunciar las desigualdades de género. Esto es bien importante, porque yo como hombre tengo que entender y aprender a reconocer estas desigualdades y también denunciarlas. No por el hecho de decir, híjole, soy hombre y a mí me dieron un puesto más alto y yo estoy viendo que a mi compañera la están sometiendo en contra de alguien más. Todas estas conductas tenemos que empezar a reconocerlas y a empezar a denunciarlas, no solo verlas y voltearnos a otro lado. Eso es lo principal. Equiparar esfuerzos y horas para realizar las tareas del hogar, quitarnos ya esos prejuicios de que la mujer es la sirvienta, mamá, esposa, cocinera, doctora, maestra. No. Las tareas del hogar son para ambos. La crianza de los hijos es para ambos. Las tareas del cuidarlos es para los dos. Los hombres también cocinan, los hombres también barren. Y el hecho también, y aquí también aplica el machismo. Es por esto que muchos hombres tienen conductas de masculinidades frágiles, ¿no? Porque el machismo nos enseña que el hombre no hace, que el hombre no esto, que el hombre no barre, que el hombre no cocina. Es importante entender que los hombres tienen las mismas habilidades que las mujeres y las mujeres que los hombres. Y así es esto, somos seres humanos totalmente capaces
bueno, a diferencia que exista alguna enfermedad, etcétera, pero creo que se tiene que normalizar el hecho de que no somos, las mujeres no estamos diseñadas para atender ni el hombre para proveer. Ambos podemos hacerlos y quitarnos ese estigma. Evitar el mansplaining. El mansplaining se utiliza para señalar casos en los cuales los varones intentan explicarle algo a las mujeres de manera condescendiente y paternalista, sin tener en cuenta que ellas pueden saber incluso más sobre el tema que ellos mismos. Y este tipo de comportamiento corresponde a la idea de que el varón sabe mucho más que la mujer. Y se los voy a poner, les voy a poner un ejemplo personal. En una clase, hace años, tenía un compañero que quería explicarnos a nosotros cómo era menstruar. Y nos decía, ay, eso no es verdad, o sea, ¿cómo que se sienten mal? ¿Cómo que el dolor es insoportable? Son pretextos de las mujeres para no venir a hacer un examen, porque hubo un caso con una compañera. Entonces, él nos explicó cómo era el proceso de menstruación, aunque nosotros somos menstruantes y él no. Y nos lo explicaba de una manera condescendiente, como yo sé más que tú. Otro tipo de conductas que pueden generarse así es, por ejemplo, cuando yo soy abogada y un hombre que puede ser arquitecto viene y me explica a mí cómo hacer mi trabajo como abogada de una manera como paternalista de, ay, mi niña, yo te enseño. Y eso es muy común. Y les digo, volvemos a lo mismo, es por las conductas machistas que hemos aprendido desde niños que se generan este tipo de conductas. Por eso es importante que los hombres las reconozcan. Y al decir, yo, ay, déjame te enseño, no, hay que intentar también nosotros como hombres entender que a veces las mujeres están pues en un rango de duda. Muchas veces quieren venirnos a explicar, para ser más clara. Cuando yo estoy dudando en algún tema de mi trabajo y viene un arquitecto a explicarme, es como, oye, solo tengo una duda en esto, no tienes por qué ser condescendiente ni explicarme algo que yo sé. Hay que reconocer este tipo de conductas para evitarlas y eso es un apoyo muy grande que podríamos hacer al feminismo como hombres. Y la siguiente, escuchar sin juzgar a una mujer ni señalarla, porque lo que dice es que está exagerando. Muchas veces las mujeres se nos dice, es que estás exagerando, es que estás loca. Y es un término bien usado, en serio. Y algo que, por ejemplo, esto se da mucho cuando yo me siento incómoda con un chico. Me ha tocado también, y creo que a muchas, de que alguien nos mira extraño, ¿no? Y nosotros de que, oye, tu amigo me está yendo raro. Y los amigos que te dicen, o incluso tus compañeros, hasta tu familia, no seas exagerada, no estés de loca. Y es una conducta, en serio, bien nefasta, que tenemos que ir quitando y hacerla normalizada, porque pasa muchísimo, pasa en el hogar, pasa con los esposos, pasa con los papás, con los hermanos, con los amigos. Las mujeres, en serio, no están locas y no hay por qué criticarlas de exageradas y cuando una conducta las hace sentir incómodas o en una posición de miedo, ¿no? Porque pasa, o sea, en serio, se los juro que pasa muchas veces en bares, en fiestas, en reuniones, etcétera, hasta en el trabajo. De que, ay, no exageres, tu jefe nomás te está tocando el cabello. No, no es exagerada. Está incomodándole y está generando un sentimiento en ella, entonces se le tiene que tomar en cuenta sin ser juzgada. Siguiente, entender que los piropos callejeros son una forma de machismo. Volvemos a lo mismo. Todas hemos sufrido, si no es que la mayoría, un chiflido, un piropo, cualquier cosa en la calle. Y la verdad es que en la actualidad esto yo creo que se ha, no sé cómo explicarlo, como que ha crecido exponencialmente por el hecho de que la situación actual de violencia que estamos viviendo las mujeres está cada vez peor. A mí la verdad ahora que un fulano en la calle me grite, me da muchísimo más miedo que antes, cuando yo no veía a lo mejor toda la situación por la que estábamos pasando, ¿no? Que ahora tengo más acceso a la información, es como me da miedo, en serio me da mucho miedo el hecho de ir caminando por la calle y que hacer que me chifle me hace el doble de... Entendamos que mujeres no somos atracción de circo para que nos estén gritando y nos estén chiflando, ni tampoco somos de fácil acceso, por así decirlo. El hecho de que tú me grites, me chifles, me insultes en la calle no significa que yo voy a acceder a que tú hagas algo conmigo. Tienen que empezar a respetar eso y empezar a entender que las mujeres queremos caminar seguras y a salvo en la calle. Sé que muchas veces lo ven, y volvemos al punto anterior, no, ¡ay, qué exagerada! ¡Ay, no, es que estás bien loca! ¿Cómo se te ocurre eso? Pero en realidad es que sí,
en realidad es que los piropos en la calle pueden llegar a ser súper hirientes, súper ofensivos, y no sabemos el alcance que pueden tener. Y como les mencionaba, ahora hasta incluso el miedo es mayor con la situación con la que estamos viviendo. Siguiente, el punto siguiente es respetar la libertad sexual, no divulgar con qué mujeres tienes relaciones sexuales, entender que el no es no y que la vestimenta de una mujer no es una provocación, y empezar a quitarnos estos prejuicios. Muchas veces cuando la neta, pues lastimosamente encuentran cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio, la prensa, los medios, el Estado dicen, andaba borracha, traía una falda muy cortita. Me tocó ver incluso un alcalde que mencionó, la niña estaba toda tatuada, ¿cómo no le iba a pasar eso? Entonces, hay que empezar a quitarnos estos estigmas de que la vestimenta, el comportamiento del lugar donde estábamos es culpa de la víctima. La libertad sexual es un tema también muy importante. Cuando una mujer o un hombre inclusive tiene la confianza para tener una relación contigo, es íntima, es entre dos, a menos que existe el consentimiento de platicarla, divulgarla, etc. Si no existe este consentimiento y tu pareja o tu acompañante, lo que sea, te está dando la oportunidad de tener ese momento íntimo, te está dando la confianza de mandarte un video, una foto, tiene que quedarse ahí, y tenemos que quitarnos esta conducta de machito de decir, yo soy superior porque estuve con ella, yo soy bien, bien hombre y soy mejor que tú porque estuve con tantas o porque ella tal. Ya no, la verdad es que eso ya ahora sí que, como dicen, está bien vintage, o sea, el hecho de seguir usando estas conductas, porque pues ya no existe, o sea, ya estamos en otro tiempo, las olas del feminismo han ido avanzando, y por ende, este tipo de conductas ya incluso hasta a mí en lo personal me hace sentir como, bueno, me alejo de esta persona porque yo no quiero estar con alguien así, o sea, ya no es algo que para mí esté correcto y que creo que la sociedad nos ha venido poniendo, como lo mencionaba con lo del bachilleres, ¿no? Que en el bachiller era normalizado y ahorita no. Entonces, hay que entender eso igual con el no es no. Ok, el no es no y el no sé es no. Si una niña está muy borracha es no. Si la niña está tomando y quiere, es no. O sea, tiene que haber un consentimiento real para que pueda suceder la relación. Creo que esto, hay muchos casos, la verdad, y es bien triste porque me ha pasado, se los platico con toda confianza, me pasa que, híjole, yo no quería, ¿no? Pero estaba muy tomada y aún así me besó y hubo ahí algo, ¿no? Pero yo no sé, no estaba consciente si realmente quería o no. Por eso es importante que los hombres lo entiendan y que se marque esta barrera de respeto de que no sé, ¿no? Pues ahorita Dios, ¿no? Como que no sé, todos ese tipo de conductas son no, y hay que aprender a respetarlo y a verlo en las mujeres, no estar presionando, de decir, ándale, por favor, y ándale, y ándale, porque muchas veces eso también cae en un abuso, o sea, no debes de generar más esas conductas porque es violencia, y que es algo bien importante destacar. Bueno, esto es todo por mi parte. Yo espero y les haya servido, espero y algunos de estos puntos para los hombres más que nada, para que se involucren en el feminismo, obviamente con sus restricciones, porque pues volvemos a lo mismo, el movimiento feminista es de mujeres para mujeres, pero sí me gustaría mucho que si empezamos como hombres a tomar conciencia del movimiento, a entender cómo puedo yo erradicar, cómo puedo aportar, cómo puedo eliminar conductas, es lo principal para que el movimiento siga creciendo y para nosotros seguir desarrollándonos en un aspecto de una sociedad de cero violencia de género y sexual. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga preguntas, dudas en lo que pueda ayudar. Muchas gracias, licenciada Leslie Jara, por su participación. Ciertamente es un tema sumamente importante y relevante hoy en día. Por desgracia, creo que no queda tiempo para preguntas y respuestas. Sin embargo, podemos hacerle llegar las preguntas para que tenga oportunidad de responderla. Por última vez, agradecemos su participación y a todos los presentes y a aquellos que ven el evento de manera virtual. Los invitamos al siguiente evento de este día, que es de manera presencial en la sala de consejo de la Facultad de Filosofía y Letras, del taller de elaboración de artículos de divulgación Sofías. Nuevamente, gracias a todos y sería todo por este evento.
Muchísimas gracias y quedo a la orden. Pueden encontrar a la Asociación Civil Mujeres Venus México en Instagram y en Facebook. Estamos ahí para dar atención y ayuda y orientación psicológica y jurídica totalmente gratuita. Hacemos muchas campañas de educación feminista, tanto para hombres y mujeres, así que si pueden seguirnos, se los agradecería mucho. Muchísimas gracias por el espacio.